Bienvenidas un jueves más. Muchas gracias por estar aquí en los encuentros del alumnado de la Fundación SESPOL, que ya sabéis, os recuerdo que pertenecen a las prácticas de nuestras alumnas de formación de la Fundación SESPOL y sois vosotras las alumnas las que elegís los temas y los presentáis. Esto ya se está grabando, como sabéis, porque luego lo subimos a YouTube. Como siempre, os rogamos que, por favor, salvo que Luz diga lo contrario, tengáis los micrófonos cerrados hasta que ya diga y las cámaras activas para vernos las caritas y que sea un poco más cálido y no tan frío. Al final haremos un encuentro, abriremos el espacio para que todas las que queráis participar lo hagáis. Voy a presentar a nuestra primera ponente, que iba a ser la segunda, pero es la primera, Luz Divina González Gómez. Ludi, ¿no? Uh-huh. Sí, sí. Bueno, Ludi, y ya somos ya amigos, creo yo, pues sí. Vale. Pues Ludi estudió un grado medio de técnico auxiliar de enfermería, uh-huh. Luego también estudió un grado superior de educadora social, uh-huh, en Navarra, creo que es donde ella reside. En Pamplona. Pamplona. Uh-huh. Uh-huh. Y actualmente trabaja en el Hospital San Pedro de Logroño como TCAE, que creo que es técnica... auxiliar de enfermería. Auxiliar de enfermería, correcto. Pues uh-huh, muchísimas gracias, Luz, y gracias por el favor de empezar tú la tertulia. Todo el espacio para ti. Bienvenida, gracias. Y adelante. Buenas a todas y a todos. Y bueno, la verdad que ando un poco nerviosa y voy a intentar que a través de que pase la tertulia yo ir calmándome un poco, ¿no? Tranquila. Pero bueno, me tenéis paciencia y con cualquier cosa, si veis que yo que sé, que hablo muy rápido o que me trabo, pues me lo decís, ¿no? Quiero empezar contándoos un poquito el porqué del tema, ¿no? Antes de empezar ya con el PowerPoint y esta, ¿no? Me gustaría deciros un poquito el porqué del tema de la discapacidad intelectual. Y también comentaros que lo he cambiado un poquito. En un primer momento empecé a hacer el PowerPoint y me empecé con yo qué sé, tipos de discapacidad, tantos por ciento. Y hubo un momento en que dije, madre mía, digo, me aburría yo. Y digo, voy a hacer esto soporífero para todos los demás. Entonces, bueno, lo he llevado a otro, lo he focalizado en otro punto, porque claro, la discapacidad intelectual tiene tanto, pues un amplio abanico y en una hora, pues no. Entonces, lo que he intentado hacer es focalizarlo en los apoyos de las familias, de la sociedad y de también nosotros como monitores, y bueno, me imagino que estamos monitores y gente del máster, ¿no? Que igual está escuchando, bueno, en estos momentos me está escuchando. No sé mucho sobre esto, soy un poco neófita en estas cosas, pero bueno, con la tertulia he ido aprendiendo y lo poquito que yo sé os lo voy a intentar bueno, explicar a vosotras y bueno, dar como unas pequeñas pautas, ¿no? Para, bueno, pues para eso, para la afectividad y la sexualidad con personas con discapacidad intelectual. Bueno, a lo que iba. Elegí este tema porque yo hace unos años trabajé como monitora en vivienda en un centro de discapacidad intelectual, de personas con discapacidad intelectual. Y en un primer momento, claro, nosotros nos cogían como auxiliares de enfermería en vivienda para simplemente, pues para eso, para apoyos en las actividades de la vida diaria. Comer, ducharse y, bueno, y acompañamiento también igual en la calle, ¿no? ¿Qué pasa? ¿Qué es lo que a mí se me hizo más duro y demás? Pues oír a las propias monitoras frases como, pues no sé, qué asco, ¿no? Se están dando un beso. qué vergüenza, se ha vuelto a masturbar en la piscina. No sé, una parejita igual se sentaba en el sofá. Ni se os ocurre a vosotros solos, si no hay un monitor presente. Y aquí en ese momento a mí era una cosa, ¿sabes?, que me planteaba como, ¿sabes?, no, una confrontación, ¿no? Era como, no me gustaba escucharlo, ¿no? Y nada, al final, bueno, pues eso, pues me daba vergüenza más a mí que a ellos. O sea, me daba vergüenza escuchar esas frases. Y lo que, claro, también me di cuenta que a ninguna se nos pedía formación y se nos pedía información para estar con estos chicos, ¿no? Para estar con las personas con discapacidad. Y también, bueno, llegué a, bueno,
sin hablar, bueno, una chica también de unos 20 o 21 años, lo hablo un poquito por poneros un poquito en antecedentes y el por qué me mueve, ¿no?, la charla realmente. Los padres se la llevaban al médico y le decían que eran visitas rutinarias y lo que yo oí era para una ligadura de trompas. Entonces, ella no tenía ni idea de... No puedo decir si al final se hizo o no se hizo, porque no era una de los que estaban a mi cargo, para que me entendáis un poquito, pero sí que me chocaba. Y entonces he querido un poquito eso, como monitores y como, bueno, que igual llegamos a ser, o como el máster, que igual hay gente que sabe muchísimo más que yo, el dar como unas pautas y unos, bueno, y unas pequeñas cosas para, ¿sabes?, para como, no me sale la palabra, como... Cuando te pasan estas cosas, como me pudieron pasar a mí, cómo ayudarles, ¿no? Cómo apoyarles, que no me salía, ¿vale? Entonces, bueno, voy a empezar igual con el PowerPoint ya, ¿no? A ver. Voy a compartir pantalla, me va a costar un poquito, igual a ver si no tengo tanto problema. Y os... A ver. Compartir. Estoy en ello. Antes ha salido bien, a ver. Vale. Igual cuesta un poquito que abra, porque nos ha costado un poquito antes cuando hemos hecho la prueba, pero yo creo que sí. Ya la vemos, Luz. Vale. ¿Se ve? Sí, sí, la vemos. Lo que no me veo es... Espera, espera. Ahora yo... Bueno, me vais a ver un poco... Ya le he dicho a Ana, ¿no? Estoy un poco como un espectro. Pero bueno... Os voy a comentar un poquito. Mira, lo he llamado en un primer momento cuando lo mandé a SESPOL y demás, como lo era muy genérico y era discapacidad intelectual con afectividad y sexualidad. Bueno, para que veáis, lo he puesto un poquito como inclusión y apoyo. Apoyo y apoyos, ¿no? Y bueno, pues le he puesto un pequeño, una coletilla que pone un posicionamiento normativo, ¿no? Para ver estas cosillas. Al final son comportamientos, lo normativo es algo que a ver si lo podemos confirmar socialmente, ¿no? Algo normativo, bueno, pues es lo que por lo menos espero que no me vuelva a pasar ni vuelva a oír esas frases que yo oía en mi tiempo. A ver, aquí hay tres puntos que me importa y me gustaría que... He querido ponerlo como lo primero, ¿no? Las personas que necesitan. Y vais a ver que durante mi tertulia muy pocas veces voy a decir, bueno, voy a intentar decir personas con discapacidad intelectual. Voy a hablar de las personas. Porque al final, pues eso. Somos personas, entonces pues ya está, creo que no hace falta ningún otro tipo de calificativo, ¿no? Entonces, bueno, las personas necesitan conocerse y aprender sobre su cuerpo, sus genitales y su sexualidad, aceptarse como hombres, mujeres, homosexuales, bisexuales o heterosexuales y sentir que las demás personas las aceptan tan y como son, que eso me encanta, lo de tal y como son, y luego expresarse a gusto con su intimidad y sus relaciones personales sin sentir que las conductas sexuales son obligatorias, ¿no? Entonces, bueno, esto la verdad que lo vi y quería empezar con esto, ¿vale? Luego, como veis, os voy a decir unas propuestas básicas para respetar a las personas y a su entorno, ¿no? Que creo que es muy importante. Entonces, bueno, como todos sabemos, y no hace falta que digamos ya que estamos en un curso como el que estamos en SESPOL, pues bueno, la sexualidad es una parte importante de la vida de las personas, ¿no? De todas las personas. Pues entonces, si es una parte fundamental de todas las personas, sin ninguna duda, también es de las personas con discapacidad intelectual. Y bueno, lo único, pues que a veces pues necesitan más apoyo y tienen más necesidades, pero por lo demás es totalmente igual que cualquier otra persona, ¿no? Entonces, pues bueno, eso también me parece importante. Después, pues mira, tengo estos 8 puntos que los voy a intentar pues, desarrollar un poquito. Bueno, si voy muy rápido y demás me decís, ¿eh? O no sé. Bueno, voy bien, ¿no? Bueno, es que son 8 puntos que me parecen importantes sobre el desarrollo con las personas con discapacidad intelectual o del desarrollo, ¿no? Que es, primero, la información y la educación sexual, ante todo. La intimidad, que me parece primordial. Y bueno, va a salir más veces lo de la intimidad, ¿eh?
porque yo era una de las cosas que el poquito tiempo que estuve en el centro era, creo que lo que más podían echar en falta y de menos, ¿no? Ellos. Respeto a su cuerpo y a su intimidad, vuelvo a decir, la intimidad, autonomía y autodeterminación, la orientación de género, relaciones personales, apoyos necesarios, identidad de género y orientación. Lo que voy a hacer es un poquito intentar, bueno, pues hablar un poquito de ellas, de la información y de la educación sexual. Pues bueno, es que lo que hay que intentar es sobre todo hablar de la educación sexual sin miedo y con naturalidad, ¿no? Al final, tanto, pues vuelvo a decir, para todas las personas es ha sido un tabú y sigue siendo un tabú muchas veces. Entonces, es ofrecer educación y materiales adaptados a sus necesidades, ¿no? Pues bueno, estamos hablando, aunque ya he dicho que quería hablar de personas en general, porque esto lo podemos coger para todos, bueno, pues tienen sus necesidades y hay que adaptárselas, ¿no? Y luego facilitar espacios donde puedan compartir sus dudas, ¿no? Y sus experiencias también, ¿no? Que a veces pues no lo tienen, ¿no? No son como, no sé, como nosotros igual, que podemos ir a una discoteca, a una cuadrilla con amigos, aunque lo tengan ellos, pero bueno, de diferente manera, ¿no? Luego la intimidad, pues importantísimo, ofrecer espacios y oportunidades para que puedan estar a solas y tener sus conductas sexuales, ¿no? Es que, bueno, ahí, pues, es que ya la propia palabra, la intimidad, pues eso. Ya, yo creo que, vuelvo a decir, que para en la charla, para mí, lo más importante es la intimidad y el apoyo. El respeto a su cuerpo y a su intimidad, que lo he vuelto a decir, el respeto a su cuerpo, pues permitir enseñar a las personas que son las dueñas de su cuerpo, ¿no? Y prestar apoyos con respeto y con permiso. En esto yo recuerdo, cuando lo estaba haciendo la tertulia, que yo me acuerdo que los duchábamos nosotras. En ningún momento se les pedía permiso para ducharles, ¿no? Ellos sabían que se les tenía que duchar, no se les daba ningún tiempo y... Sí, había alguna parte del cuerpo que se podían frotar ellos bien y si no, pues todo nosotras. No había un momento en el que ellos, ya simplemente no porque tengan una conducta sexual, sino simplemente porque no les pedíamos permiso para ello. Ya, no sé, es como, ya está, te toca, te levantas por la mañana y ya, venga a la ducha y ya está. Entonces, bueno, creo que también, bueno, eso a mí me, igual en el momento no me chocaba, pero ahora sí que me choca. Y bueno. No digo que vayas a tener que ir, pero bueno, sí, avisarles, ¿no? Te voy a duchar y en ciertos momentos yo creo que estaría bien, pues hasta dejarles un rato si tienen y pueden, ¿sabes? Un rato a solas en la ducha, ¿no? Y bueno, la autonomía y la autodeterminación, ¿no? Que es permitir que las personas tomen sus propias decisiones, eso, para poder crecer y expresar sus deseos y necesidades. La orientación de género, claro. Pues eso, apoyar las conductas y las ideas que desarrollen, ¿no? Para una igualdad, ¿no? Y bueno, que ellos también, pues bueno, pues que también que topen su, bueno, que puedan decir también, ¿no? Lo que sienten y hacia quién sienten, ¿no? Y bueno, las relaciones personales también me parece importante, es facilitar esas oportunidades para tener relaciones personales, apoyar al aprendizaje con las relaciones igualitarias. Y nada, sobre todo el respeto y bueno, pues eso, que también que ellos, que también que eso, que se puedan relacionar, ¿no? Que a veces, muchas veces están como muy coartados y muy limitados, ¿no? Por todo lo que hacen. Y bueno, y eso, y los apoyos necesarios, que me parece también que es el leitmotiv también de la charla, ¿no? Un poquito, que pues que tengan esos apoyos necesarios para expresar y disfrutar de la sexualidad, ¿no? Que la tienen. Claro, lo que pasa es que a veces no se les da esa oportunidad para poder expresarlo, ¿no? ¿No? Ni se les ha preguntado a veces tampoco, ¿no? Y bueno, también me parece importante y la identidad de género y la orientación sexual, ¿no? Un poquito. Vale, bueno, más o menos esto, tampoco me quiero alargar porque, claro, ya. Vale, sobre las familias. Importante, eso, bueno, es un poquito lo que os he comentado también de esta chica, ¿no? Que los padres, bueno, pues se la llevaban a hacer revisiones y luego, pues bueno, tampoco en ningún momento le habían comentado ni para qué, ni por qué, ni se estaba de acuerdo, ¿no? Y bueno, he puesto estos tres puntos que son la formación para educar en la sexualidad, la información sobre la sexualidad y el compromiso de coordinación.
¿Formación para educar en la sexualidad? Pues es que propiamente ya está dicho, ¿no? Me imagino que lo dice la propia frase, ¿no? Es enseñar habilidades a las familias para que hablen de sexualidad con naturalidad. Simplemente. Pero bueno, vuelvo a decir, esto también lo llevo porque la tertulia es para discapacidad, bueno, la llevo un poquito para personas con discapacidad intelectual, pero bueno, en las personas en general, ¿no? Esto hay que extrapolarlos a todos. Luego, información sobre la sexualidad. Pues eso, apoyar a las familias para que conozcan más sobre la sexualidad de las personas con discapacidad intelectual, ¿no? Y hablar de la sexualidad con las familias. Y facilitar oportunidades para que las personas con discapacidad hablen de la sexualidad con la familia, claro. Es que al final, si esto es un poco el pez que se muerde la cola, ¿no? Si tú no informas, si no formas, pues tampoco puedes preguntar, ¿no? Ni pueden preguntar, ni pueden, no sé, pues las dudas que tengan las pueden hablar, ¿no? Y un compromiso de coordinación, claro, también es muy importante que la familia y los profesionales que haya en el centro, bueno, que sean su red de apoyo, pues también estén coordinados, ¿no? Porque es muy difícil si no, yo qué sé, que si no comparten las mismas ideas y los objetivos, pues es muy difícil, ¿no?, acompañar a esa persona a desarrollar su sexualidad, ¿no? Me parece muy difícil. Hablando de este tema, una cosa que me chocó, claro, cuando haces la tertulia, pues claro, vas viendo vídeos, vas buscando información y había un documental, o bueno, sí, bueno, un vídeo que hablaba sobre eso, sobre cómo las familias, bueno, llevaban al final el hablar de la sexualidad, que si ya es difícil, vamos a decir, personas con un coeficiente intelectual normal o tal, imagínate con discapacidad intelectual, que es como algo tabú, ¿no? Más tabú todavía, ¿no? Y comentaba una madre cómo, a su hijo la había preguntado por qué era la masturbación, ¿no? Y su padre se había metido con él en el baño, le había enseñado a masturbarse, que les había costado muchísimo, que era muy duro, pensarlo en un primer momento, pero que luego... Él, una vez que ya pues había, su padre había explicado, había, pues que él se metía en el baño a veces y que se había dado cuenta de que había, a ver, no había cambiado su estrés tanto ni su nerviosismo, pero que cuando salía a veces salía mucho más tranquilo y feliz y demás. Entonces, claro, para ella al principio era como, quería decir como que qué difícil... Era el comienzo, ¿no? Y el coordinar, cuando habló con el psicólogo para llegar a ese punto, ¿no? Y lo gratificante que era luego ver que su hijo, bueno, pues tenía una conducta sexual, bueno, que es difícil que te la enseñe tu padre, pero que bueno, que tampoco está mal, ¿no? Que hay que cambiar a veces esas cosas que tenemos, ¿no? Vale. Sigo. Luego, sobre los profesionales y voluntarios, esto es un poquito lo que yo os comentaba que me tocaba a mí en el momento, ¿no? Que es el protocolo de actuación en atención a la sexualidad y luego la formación en educación sexual. Yo es lo que eché de menos, claro. A mí me hicieron una entrevista para trabajar con chavales con discapacidad intelectual y a mí nadie me dio un manual ni unos criterios. Me dijeron, por la mañana se levanta, a tal hora tiene la pastilla, a tal hora se ducha, si tiene que salir al banco le acompañas, pero, a ver, yo no digo que ni todas las monitoras pasara lo mismo, ni que todas las monitoras tuvieran ese tipo de frases que he comentado antes, pero es verdad que nadie nos... Estás en un centro y al final, yo no recuerdo tampoco que me vinieran a hacer muchas preguntas. Sí, había parejas, si había sus rollitos y bueno, pues te hacía gracia, ¿no?, en el momento, pero no sé si me hubieran venido a preguntar si hubiera sabido contestar a muchas de sus preguntas. Muchas no las sabía ni yo hace unos años, así que... Pero bueno, eso, que el protocolo de actuación y atención a la sexualidad es eso, que al final, como profesionales o voluntarios, tengamos donde, ¿sabes?, ese tipo, ese manual o esos protocolos, ¿no?, también un poquito para saber también a veces cómo, ¿no?, cómo actuar, ¿no? Y la formación, pues indudablemente, claro, volvemos a lo mismo, pues que enseñar conocimientos, habilidades y actitudes para atender y educar, ¿no?, en la sexualidad, pero claro, muchas veces
nos vemos, espero que no siga pasando en el centro, pero ya te digo, en el momento sí, en el mío, en el que estuve, sí. Bueno, esto es, a ver, sigo. Sobre las organizaciones, pues bueno, espacios adecuados para la edad de la persona, intimidad, vuelvo a la intimidad y las zonas comunes, y espacios plurales e inclusivos, ¿vale? Espacios adecuados para la edad de la persona, pues es que como al final, para nosotros siempre son niños y tenemos ahí la, ¿sabes? Lo de infantilizar al, ¿sabes? A la persona con discapacidad, pues bueno, pues al final... no sé, pues no hay que tener un poquito también de cuidado con eso, ¿no? A todos nos gusta tener, según nuestras edades, según nuestro desarrollo, sitios para, pues para estar y para relacionarnos, ¿no? La intimidad y las zonas comunes, pues claro, cuánto les hubiera gustado a muchos de los chavales donde estaba yo, pues eso, el poder estar un ratito en un banco, solos, o en el sofá. O yo qué sé, haberse ido, yo lo he visto por ahora por alguna vez cuando he estado viendo estos vídeos, un fin de semana, ¿no? A una casa rural los dos solos, ¿no? ¿Por qué no? Está súper bien. Y los espacios inclusivos y plurales, pues claro, normal, que da igual. Dentro de las personas va a haber personas con discapacidad intelectual y personas con no discapacidad intelectual, si lo queremos llamar así, porque tienen su orientación sexual y demás y no tiene nada que ver una cosa con otra. Y aparte muchas veces, si no les hemos enseñado a un discapacitado intelectual que es la heterosexualidad, a veces también cómo va a saber también explicarse si es homosexual, ¿no? Si no conoce igual más que si la conoce una manera, ¿no? de orientación sexual. Pero bueno, ahí pues nos falta yo creo que mucho, ¿no? A todos. Sobre la sociedad. Bueno, esto es un poquito más hueso, por lo menos me parecía, y quiero decir porque el otro parece como que me tocaba más, ¿no? O sea, al final, pues las profesionales, los voluntarios, las familias, ¿no? Pues bueno, la sociedad, aunque somos todos, pero bueno, ya va un poquito más a las administraciones públicas y estas cosas que, bueno, a ver si bueno, vamos cambiando, que se van notando cositas y bueno, se están haciendo protocolos y se mueve un poquito más todo, ¿no? Y sobre la sociedad, pues llamamos sociedad a los ciudadanos y ciudadanas o a la administración pública, a los medios de publicación y a las expresiones artísticas como pintura, música, cine, etcétera, ¿no? Que a veces ahí, pues bueno, también deberíamos ver también algo más de inclusión en la pintura, en la música, que ya, bueno, se van viendo cositas, ¿no? Y el primer punto que he puesto es que las administraciones públicas ofrezcan la misma atención a las personas porque todos pasamos por las mismas edades. Es lo que he dicho antes un poco. Es como que pensamos que un discapacitado intelectual se queda con 7 años y, bueno, puede tener más dificultades para aprender, más, pero al final tiene 20, tiene 30, tiene 40 y muchísimos más, ¿no? Entonces parece que no nos damos cuenta. Además de que se ofrezcan recursos en salud y sociales que sean accesibles a todas las personas. Luego, que se evite repetir los mitos y las falsas ideas sobre la sexualidad de las personas con discapacidad que les dificultan ejercer sus derechos. Sobre esto, vais a daros cuenta que la siguiente, bueno, del PowerPoint, lo vamos a hablar, lo vamos a desarrollar, ¿eh? Porque me parecía como muy bonito, ¿no? Desmitificar los mitos y las ideas falsas. Y luego, que los medios de comunicación ofrezcan una imagen positiva de las personas con discapacidad intelectual. Que también, bueno, creo que vamos como moviéndonos poquito a poquito, pero bueno, yo creo que todavía nos queda. Yo creo que... A veces yo hablo con compañeras o hablo con gente y es como que de cara a la galería sí que, ¿no? Tenemos como, ¿sabes? Parece que aceptamos que todo va bien, que no, que apoyamos, pero creo que todavía esto está como muy soterrado y me da pena porque no es verdad. Yo que trabajo en el mundo sanitario, no solamente con la discapacidad intelectual, sino también con los problemas psiquiátricos, en la sexualidad y demás, también hay un abismo, ¿no? Pero bueno, lo que digo, espero que poco a poco y bueno, y que nosotras somos un granito de arena, yo creo, ¿no? También para cambiar estas cosas. Luego, en la sociedad, bueno, eso. También he querido poner que la sociedad entienda que son 4 cositas, pero creo que también son importantes, ¿no? Y hablo también de las personas, en general, personas. Una persona, no, una pareja no es una obligación y no todas las personas desean una pareja. Que parece que siempre ha sido como lo de, ¿no? Si no te casabas, si no tenías hijos, si no... qué horror, ¿no? Tener que vivir así limitado a, ¿no?
que si no, si te, no te casas con tantos años, vistes santos, ¿no? Que es un poco lo que me pasa a mí. Luego, la diferencia entre la diversidad sexual y la sexualidad diversa. Pues también, ¿no? No es lo mismo una diversidad sexual, ¿no? Que al final, bueno, pues todos tenemos nuestras orientaciones sexuales. Bueno, ¿cómo vivimos la sexualidad diversa? ¿Cómo vivimos nuestra sexualidad, ¿no? Que se hablen de las distintas personas con discapacidad y de lo diferentes que son unas de otras. Que no generalicemos muchas veces tampoco. Es que ya sin... Es que si es tontito, es que hay cosas que es que hasta me duele comentarlas, ¿no? Es tonto y ya está, y no va a llegar más que aquí, ¿no? Si no das oportunidades, nadie, pero no una persona con discapacidad intelectual, ninguna persona. Llegaríamos hasta donde hemos llegado si no hay una red de apoyos, ¿no? Que estén ahí. Luego, ayudar a que sean más conocidas y más visibles las acciones, deseos, necesidades que fomentan la sexualidad adecuada de las personas con discapacidad y bueno, pues eso, que lo veo como muy importante, ¿no? Y voy un poquito ahora para que no sea tan charla... Bueno, es que claro, lo que pasa es que yo estos puntos los quería dejar como, ¿sabes? Como explicarlos, porque a mí me parecían como importantes, ¿no? Porque a mí es un poquito lo que también son pequeñas pautas, pequeños puntos, pues para que, bueno, pues en la sociedad, la familia y los voluntarios profesionales y los propios discapacitados. Creo... Tampoco lo quería hacer como al principio pensé, ¿no? Que iba a poner tipos de discapacidad y tantos por ciento, que me parecía horrible, porque era aún más, menos entretenido, creo, ¿eh? Aquí. A mí la verdad que me ha encantado, bueno, hacer esto y buscarlas, ¿no? Que es derribando falsas ideas y mitos, ¿vale? Y bueno, voy a ir hablando un poquito de ellas y yo creo de la realidad de cada una, ¿no? Al final... ¿La sexualidad de las personas con discapacidad es especial? Claro, es que yo, cada vez que la leía era como que yo sola me levanto los hombros, es como, ¿cómo? No sé, pues no, la realidad no tiene tampoco unas particularidades tan diferentes, no más que otras personas, ¿no? Porque al final, nosotros, nuestra sexualidad también a veces, ¿sabes? No tiene nada que ver. Luego, la siguiente es una que he oído muchísimo, muchísimo, muchísimo. Las personas con discapacidad intelectual no tienen sexualidad, son asexuadas. Y luego las típicas frases de, agarraros, son niños eternos, son ángeles, es un niño en un cuerpo de un adulto. Pues no. Claro, es que volvemos a los mismos. Ya estamos impidiendo, ¿no? Ya estamos infantilizando, ya estamos, ¿no? No permitiendo que se desarrolle, ¿no?, su propia sexualidad, como cada uno con nuestras edades, ¿no? Entonces, bueno, pues eso, al final tienen intereses, ilusiones, deseos, y se enamoran y tienen capacidad, ¿no?, y necesidades de sentirse atraídos, y ¿qué va? Eso de ángeles, no sé. Bueno, no sé de dónde salían estas cosas hace un tiempo, pero yo las he escuchado y las he escuchado mucho, ¿eh? Luego dicen, sus dificultades les impiden tener unas relaciones sexuales normales. ¿Y a qué le llamamos normal? Por eso lo he puesto entre comillas. ¿Qué es normal en una relación sexual? ¿Yo? No sé. Yo a veces tampoco creo que he tenido relaciones sexuales normales. Claro, quiero decir dentro de, ¿por qué a qué le llamamos una relación sexual? ¿No? Bueno, yo creo que estas frases las dejo un poquito, yo creo que las habéis oído, pero bueno, pero para que también, si queréis, os las apuntáis, que para que les deis vueltas. Luego, las personas con discapacidad no tienen atractivo y no pueden producir placer, pero ¿por qué y por qué no? Yo también, yo las he visto, ¿no? Yo veía parejas, yo, bueno, y hay parejas mixtas también, y luego lo de no tienen atractivo. Claro, si nos guiamos por los cánones de la sociedad, de percepcionamiento y de cómo vemos, ¿no?, una persona, una belleza normal, pues no, pero... Y luego que no pueden producir placer, pues pueden producir placer como cualquier otro tipo de persona, ¿no? Luego, pues que las personas con discapacidad no pueden tener pareja, vuelvo a lo mismo, pues claro que la pueden tener y se ilusionan y se pelean y se quieren y lo dejan y hasta yo he visto parejas en el centro que, bueno, pues, bueno, parejas, estaba el típico chico que estaba con dos o tres roneando y oye, pues mira,
pues un ratito estaba con un ratito con una y luego, pues bueno, pues si me hace un poco más caso después de la comida, pues tal, pues me voy un ratito con tal, ¿no? Bueno, pues también es bonito también ver también, ¿no?, cómo interactúan entre ellos, ¿no? ¿Puede transmitir genéticamente la discapacidad? Bueno, pues a veces sí, hay problemas genéticos que se transmiten, ¿no? Y pueden transmitirse en el embarazo. Pero yo la pregunta es, ¿por qué tienen que tener hijos? O sea, pueden querer tener hijos. Y si quieren tener hijos, bueno, pues por eso tendría que haber una red de apoyo, ¿no?, para ellos. Pero puede ser que no quieran tener hijos. No todo el mundo queremos tener una relación y tener hijos, ¿no? Entonces, bueno, eso ya es valorar, ¿no?, que cómo es la relación, qué tipo de relación y bueno. Pero bueno, eso de que yo lo he puesto porque lo ponen como que lo transmiten, ¿no? Que todos transmiten, lo van a transmitir, pues eso, la discapacidad, ¿no?, intelectual. Luego, tienen una sexualidad incontrolable, perversa y promiscua. Vuelvo otra vez, es que cada vez que leo me suben los hombros para arriba. No, lo que pasa es que yo creo que como no existe esa educación sexual que, bueno, pues que la gran mayoría tenemos o deberíamos tener, pues ellos no saben tampoco dónde, ¿no? Muchas veces, pues si les apetece darte un beso en el momento y dónde está, pues tal, aquí lo hago. ¿Sabes? Si me apetece masturbarme en tal sitio, pues aquí lo hago. Y entonces eso se toma por la sociedad como algo perverso, ¿no? Como promiscuo. Cuando realmente, bueno, pues si tú le das se lo explicas, lo hablas y demás, igual le puedes hacer entender qué sitios son los indicados para y qué sitios no son los indicados para según qué conductas sexuales, ¿no? Y ya está, simplemente. No hay que decir, como oí yo aquella vez, qué asco que se está masturbando en una piscina, ¿no? Que me parece muy fuerte, ¿no? Sino, oye, mira, tienes tu habitación para cuando te apetezca, pues masturbarte, ¿no? Luego, pues eso, la educación afectivo-sexual incita e incremente las conductas sexuales. Tampoco hace falta que diga mucho más de esto. Claro que no. La educación sexual, como cualquier tipo de educación, es pues lo mejor que podemos tener, ¿no? La educación, la cultura y la educación. Y luego, no tienen capacidad para captar el abuso del que pueden ser objeto. También, muchas veces, también se oye muchísimo que, pues mira, esta chica, bueno, con síndrome de Down, han abusado de ella y demás. Sí, puede haber un abuso, pero puede haber un abuso, vuelvo a decir lo mismo, cualquier persona podemos sufrir un abuso en nuestra vida, ¿no? Al final, ¿por qué vuelve a pasar esto? Porque si tú tampoco has explicado qué es un abuso, y al final, pues bueno, pueden ser como más confiados, no tienen las experiencias que igual los demás podemos tener, pues bueno, pues a veces, ¿por qué no va a surgir ese abuso, no? Si al final no se ha hablado, ¿no? Yo creo que si al final se habla y se le dice, pues creo que habrá menos probabilidad, ¿no?, de que surja o por lo menos si existe, que lo pueda decir, ¿no? Y que pueda notar que es algo que no es normal, ¿no? Dentro de sus relaciones, ¿no?, afectivas y sexuales, si tiene, ¿vale? ¿Y todas las personas con discapacidad son heterosexuales? Pues tampoco. Claro, es que por eso lo he puesto, que he puesto algunas, ¿eh? Pero bueno. Y ahora, no sé si te importará, Ana, que abra alguna el micrófono, si quiere, porque había pensado en si ahora alguna de vosotros, o vosotros, decir alguna, o si os suena algún mito o falsa idea, o si queréis lo dejamos para el final. O también lo podemos dejar para el final y me decís también cuál fue la primera vez que habéis conocido a alguien con una discapacidad intelectual y que os chocó en su momento, ¿no? Si queréis, a Ana ahora, y si no, después, lo que me digáis. Quieras, Luz, tú mandas. Bueno, igual lo dejamos para el final, que son menos cuarto, y igual Venga. Ya Laura, ¿eh? Vale, lo dejo ahí un poquito en el, porque ya voy terminando. Luego, esto también me parecía también importante, ¿qué podemos hacer como padres, familiares, profesionales y acompañantes, ¿no?, para ayudar en esa red de apoyo, ¿no? Te vuelvo a decir que para mí es lo más importante, y bueno, también he dicho antes, y me vuelvo a repetir como el ajo, que la intimidad, ¿no? Porque al final su vida a veces es levantarse colegio, casa, y siempre, siempre, siempre con la vista de alguien, con la sobreprotección de alguien y... Bueno, es muy difícil, ¿no? Todo ese desarrollo que todos los demás igual podemos tener, que lo que ellos lo puedan, ¿no?,
que lo puedan llevar a cabo y vivirlo, ¿no? Que es lo importante. Pues el no, he puesto un no así un poquito grande, que es no negarle su sexualidad, por favor. Somos seres sexuados. Es que negar lo que hay son diferentes capacidades. Yo, bueno, cuando estaba haciendo esta tertulia, sí que a veces me preguntaba, pero no es lo mismo, claro, según qué tipo de afectación. Pues claro que sí. Igual un síndrome de Down, que es muy leve, vive una sexualidad, quiero decir, un poco más, no me entendéis mal, más completa, pero bueno, una persona con una gravedad de parálisis cerebral también vive su afectividad y también puede llegar a tocarse ya. Bueno, que esto al final sería entrar en otros campos, ¿no? Pero bueno, que todos tenemos, ¿no? No negar la sexualidad. No sobreproteger, vuelvo a decir, no infantilizar. No tomar decisiones sobre sus cuerpos sin consentimientos de la persona, simplemente preguntar, luego ya, bueno, pero no probamos a veces, ¿no? Es ya, soy tu tutor y decido por ti. No impedirles hablar o preguntar sobre el tema, que es importante, que exterioricen, que pregunten, que no sé, que al final yo creo que ese feedback es tan bonito, ¿no? Que perdérselo y perderlo nosotros también como monitores o como formadores o como... Es una pena, ¿no? No proporcionar información engañosa o no adecuada al nivel de comprensión, también es verdad, ¿no? A veces, o no intentar infantilizar, o no tampoco hablarles como para que no entiendan tampoco, ¿no? Ponerlos también en el nivel, también según la edad que tengan, y también según la afectación que tengan, ¿no? En la discapacidad intelectual que tienen. Luego, un sí muy grande. Mostrarnos abiertos a sus preguntas, con disposición a hablar del tema. Importante. Claro, si nos ven cohibidos, si nos ven que no, pues... Nos cerramos, todo el mundo nos cerramos, ¿no? Informar acerca de las prácticas sexuales o expresiones afectivas que se pueden hacer en público. Lo que he comentado antes, ¿no? ¿Y cuáles corresponden al ámbito privado? Claro, porque al final es que es un pervertido. No, es que no sabe, no le hemos enseñado dónde puede, ¿no? Dónde puede esterilizar esa afectividad a veces, ¿no? Enseñar la diferencia entre un contacto adecuado y abusivo. Enseñar a decir no. Y enseñarle a resistirse entre lo que nos gusta o no desea, motivar a expresar preferencias y gustos, ¿por qué no? Oye, me gusta así, no me gusta así, ¿no? Dotar de habilidades sociales que les permitan resolver problemas, situaciones, así como tomar decisiones asertivas protegiéndose de sí mismas. Y bueno, y luego trabajar con la persona desde las posibilidades, no solo desde la prevención de riesgos, ¿no? Al final, muchas veces, pues eso, en vez de pensar en todo lo que podemos sacar, pensamos en lo que no tienen, no, no. Es que de aquí... Hay muchas cosas que explorar, muchas cosas que sacar, muchas cosas que descubrir, ¿no? Con ellos. Y te quedas con lo que he dicho, ¿no? Todos son tontos, todos no. Bueno, que es que yo es que me pongo mala cuando yo mismamente lo digo, ¿no? Y eso también, enseñarles a las prácticas seguras y saludables y acudir a las visitas con ellos ginecológicas y urológicas para, sobre todo, una correcta salud sexual y reproductiva, si van a tener un niño, ¿no? Que puede ser, ¿vale? Luego ya, muy cortito de verdad, porque no quiero que se haga muy tal, son los derechos sexuales y los derechos reproductivos. Hubo un congreso mundial de sexología en 1997 en Valencia, y los voy a enumerar simplemente porque os suenen, pero creo que son importantes porque son sus derechos, ¿eh? Son nuestros derechos, no sus derechos, son nuestros derechos. Que al final me he confundido, quería hacerlo como más inclusivo y a veces igual no. Derecho a la libertad sexual, derecho a la autonomía sexual, integridad sexual y seguridad del cuerpo sexual, derecho a la privacidad sexual, derecho a la equidad sexual, derecho al placer sexual, el derecho a la expresión sexual emocional, derecho a la libre asociación sexual, el derecho a tomar decisiones reproductivas, libres y responsables. Derecho a la información basada en el conocimiento científico, derecho a la educación comprensiva y derecho a una atención clínica, clínica de la salud sexual, ¿eh? Porque me estaba tapando yo, mi propio espectro me estaba tapando, y porque claro, de memoria no me la sabía, así que las he leído y releído, pero bueno, y ahora, con permiso, me gustaría, a ver si se oye bien, he hecho un vídeo, que bueno, es sencillito, pero bueno, a veces en la sencillez no hace falta muchas veces más, ¿vale? Voy a intentar que lo veáis, ¿vale? Y bueno, que no va la cosa terminando, para que Laura pueda despegar todo su encanto. A ver, voy a ello, ¿eh? A ver si me deja. Y ya vamos
Compartir pantalla. Ay, vídeo. Y darme un minuto. Bueno, un minuto no creo, ¿eh? Eso es mucho. Vale, estoy en ello. Venga. Ay, ay, ay. Aquí. Y voy a darle al play. A ver si os gusta. Ella fue a nacer en una fría sala de hospital. Cuando vio la luz, su frente se quebró como cristal. Porque entre los dedos a su padre, como un pez se le escurrió. Hace un mes cumplió los 26. Solo pienso en ti. Hey, solo pienso en ti. Juntos de la mano se les ve por el jardín. No puede haber nadie en este mundo tan feliz. Nació de pie, le fueron a parir entre algodón. Su padre pensó que aquello era un castigo del Señor. Le buscó un lugar para olvidarlo y siendo niño le internó. Pronto cumplirá los 33. Solo pienso en ti. Hey, solo pienso en ti. Juntos de la mano se les ve por el jardín. No puede haber nadie en este mundo tan feliz. Pienso en ti. En el comedor le sientan separados a comer. Si se miran bien, les corren mil hormigas por los pies. Ella le regala alguna flor y él le dibuja en un papel algo parecido a un corazón. Solo pienso en ti. Hey, solo pienso en ti. Juntos de la mano se les ve. Solo pienso en ti. Solo pienso en ti. Juntos de la mano se les ve por el jardín. No puede haber nadie en este mundo tan feliz.
Bueno, eso gracias, que Luz. Un poco porque pues me emociono. Es emocionante, la verdad. Abrimos entonces un poco de... Tenemos sí, un ratillo por si alguien quiere comentar algo. Si no quiere hablar ninguno, tengo también algunas sugerencias de películas y documentales. Perdonadme, ¿eh? Y lo siento. Y luego vi una cosa muy interesante. Y, bueno, si alguien quiere hablar, que también me parece muy interesante, que es del programa de Samantha Villar. No sé si lo sabéis, ya habéis oído hablar de ella. No tiene tampoco mucho que ver con la discapacidad intelectual, pero sí con la diversidad funcional, con personas con diversidad funcional. Que hay un programa que, bueno, de los que hacía, que era sobre las asistentes sexuales, y me pareció muy interesante. Por favor, si poder ver, visionarlo, verlo.